amigos, bienvenidos a otro brillante video. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer otro cambio de color, pero ahora se va a tratar en un color pues, algo extraño, ¿no? Pero pues nada más nosotros hacemos aquí lo que el cliente le gusta, lo que él nos diga, nosotros hacemos. Bueno, como se dan cuenta, pues son un color, color cafecito oscuro. Lo que vamos a hacer aquí es cambiarlos a color naranja. Ustedes se preguntarán por qué, pues ahora sí que yo también me pregunto lo mismo, pero pues igual así el cliente los quiere y nosotros hacemos lo que el cliente nos dice. Lo primero que tenemos que hacer es, ahora sí que vamos a aplicar lo que es removedor para retirarle todo lo que trae en el color original. Con una estopa y un poco de removedor para que podamos remover ahora sí que toda la... Aquí no es importante que los lavemos, porque si los lavamos es más complicado quitarle todo lo que es el color. Ya con el removedor empezamos a... Ahora sí que a removerle todo lo que es el color original, para que sí, ahorita lo vamos a... Le vamos a aplicar el otro color que es el color naranja, pero también ahora sí que ya lo vamos a... Ahora sí que a teñir con el aerógrafo para que ustedes vean el terminado que nos deja. En algunos videos ya subimos unos de los que cómo teníamos lo que es la gamuza en ese con el aerógrafo, y déjenme decirles que es otra maravilla, no es nada comparado con el atomizador. El aerógrafo pues es 100% más profesional. Después de ya de teñirlos con el aerógrafo, lo que vamos a aplicar es nuestro sellador, pero ese sí lo vamos a aplicar con un atomizador. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, porque el sellador es como un tipo pegamento, y si nosotros lo aplicamos directamente con el aerógrafo, se nos puede que se nos vaya ahora sí que a tapar, y va a estar más complicado terminar el trabajo así. Es por eso que vamos a aplicarlo con un atomizador. Bueno, pues aquí ya lo removimos, ahora vamos a pasar con el otro. Así es, así que si ustedes gustan cambiar, hacer un cambio de color o tener un zapato de gamuza o así, o tienen alguna duda con lo de su calzado, bueno, pues si gustan ustedes confiarnos su calzado, lo quieren traer o quieren pasarnos a visitar, pues les voy a dar nuestra dirección. Estamos ubicados en Avenida Lázaro Cárdenas, con esquina Eje 4 Sola, junto al City Banamex. Y nuestros horarios es de lunes a viernes, de 8:30 a 6 de la tarde. Y sábados estamos de 9 a 5. Para los que descansan sábados y tienen la posibilidad de poder echar una vuelta los sábados, pues aquí los esperamos. Si por algo se comentan que por qué no le quito lo que vienen siendo estos o estos, es que normalmente vienen cocidos y pegados, o sea que no podemos removerle nada de lo que es de la agujeta. También porque pues como son de piel, no podemos removerlo. Amigos, pues ahora sí que ya llegó el momento de aplicar lo que es nuestra pintura. Como ustedes van a empezar a ver ya lo que es el cambio, bueno amigos, como ustedes verán, ya cambiamos de técnica. A lo que voy es de que ustedes tal vez se preguntarán, pero ¿por qué cambiaste? Bueno, lo cambiamos porque el cliente que trajo este calzado,
No es de aquí cerca. Si me está comentando que lleva mucha prisa. Y le comento que si lo hacemos con el aerógrafo es un poco más dilatado. ¿Por qué? Porque nos va soltando la pintura más fina y es un poco más tardado. Ahora lo que le comenté es que si se lo hacía yo así con la brocha es un poco más rápido. Y pues ahora sí que pues lo estamos haciendo con la brocha, pues porque ya se va a ir y se los tiene que llevar. Así que más para adelante ustedes van a ver el terminado en aerógrafo para que con un poquito más de calma, pero tal vez no sea en este calzado, puede ser en otro, pero de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer para que ustedes vean el terminado que nos deja. Así que les pedimos una disculpa antemano porque pues no estaba en nuestros planes, pero llegó el cliente y nos dice que lo hiciéramos lo más rápido posible. Y pues ahora sí que, como les comento, pues el cliente manda, ¿no? Bueno, aquí ya le dimos lo que es nuestra primera capa. Ahora vamos a untarle ya un poquito más de pintura para que nos dé el terminado un poco más grueso y así terminemos más rápido. Más de pintura ya para que nos dé el tono un poco más grueso y así podamos ya terminar más rápido. Recuerden que aquí ya lleva nuestro sellador. Este normalmente ya lo aplicamos ya con el sellador, ya no es necesario aplicarlo nuevamente para que nos amigos, pues como se dan cuenta, pues sí, ya es más avanzado con la brocha, pero ustedes están viendo el cambio. Pues aquí aplicamos la secadora pues para secarlo más rápido, porque el sellador lo que buscamos pues es el que lo sella, ya seca. Ya me vamos a pasar de una mano para ahora sí que dar ya podérselos entregar al cliente. Vamos a darle ya nomás la última.
amigos, pues ahora sí que hemos terminado. Como ustedes se dan cuenta, pues hemos acabado de teñirlas. Ahora sí que ustedes pueden checarlas. Ya están con todo y el sellador. Ahí están. Ya se dieron cuenta qué color eran. Ahora eran. No me falta quitarle el protector que tenemos aquí. Esto se lo vamos a quitar ahorita para que ya nos quede todo el cerco limpio. Pero pues ahorita se lo vamos a quitar. Vamos a tratar de esperar a que seque tantito o se lo quitamos de una vez. Aquí si viene algo pegado. Para los que, si es que quieren confiarnos su calzado, pues estamos a sus órdenes. Espero que les haya gustado el video, amigos. No olviden suscribirse y darle like, compartan para que esta información llegue a muchas más personas. Los invito a que dejen sus comentarios sobre la información que les acabo de mostrar. Muchas gracias. Yo soy Manuelito Jairo del Servicio. Hasta la próxima.